El Castro Betón de Ulaca, situado en la provincia de Ávila, es uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de la Edad del Hierro en la península ibérica. Este enclave ofrece una visión fascinante de la vida de los Betones, un pueblo prerromano que habitó la región. En esta serie de tres videos, exploraremos los aspectos más destacados de este castro, desde sus estructuras defensivas hasta sus curiosos monumentos religiosos. Imagina un lugar donde el pasado se entrelaza con el presente, donde las piedras cuentan historias de hace más de 2000 años. Sobre este cerro que domina el paisaje de la meseta, se encuentra una joya arqueológica que nos transporta a la época de los Betones. Ulaca no era un simple asentamiento. Era el corazón palpitante de una comunidad vibrante y organizada. Con sus 60 hectáreas de extensión, este oppidum se erigía como el centro político y religioso más importante de la región antes de la llegada de los romanos. Aquel lugar que ahora contemplamos en ruinas, alguna vez albergó a unos 1500 habitantes, personas que vivían, trabajaban y celebraban bajo el mismo cielo que hoy nos cobija. Los Betones, aquellos antiguos moradores de las actuales provincias de Salamanca, Ávila, Cáceres, Toledo y Zamora, dejaron una huella indeleble en la historia. Su sociedad, tejida con hilos de cooperación y defensa mutua, estaba organizada en núcleos que funcionaban como pequeñas ciudades-estado. Cada uno de estos núcleos compartía una lengua común y estrechos lazos, aunque sin llegar a formar un estado en el sentido moderno. El recorrido por Ulaca revela el inmenso esfuerzo de su construcción. Cada piedra colocada en la muralla, cada espacio cuidadosamente delimitado, habla de una sociedad organizada y eficiente. Pero Ulaca no era solo una fortaleza. Era un hogar espiritual. Los elementos simbólicos y rituales, como el santuario y la sauna, eran fundamentales en la vida de sus habitantes, integrando lo sagrado con lo cotidiano. En la antigüedad, los fenómenos naturales eran interpretados a menudo a través del prisma de lo sobrenatural y lo mágico. La carencia de explicaciones científicas empujaba a los antiguos habitantes a vincular su entorno con lo divino, creando así un paisaje cargado de simbolismo y misterio. En Ulaca, las impresionantes formaciones rocosas que dominan el valle no son una excepción. A medida que uno se aproxima al castro, es imposible no maravillarse ante la majestuosa roca que parece desafiar la gravedad. Esta piedra, situada estratégicamente al norte del cruce que lleva a la entrada del asentamiento, no solo destaca por su tamaño y forma, sino también por su ubicación prominente. Desde tiempos inmemoriales, su presencia ha sido objeto de veneración y rituales. La posición dominante de esta roca sobre el paisaje del valle, junto con ciertos indicios observados en su entorno, sugiere que este lugar pudo haber sido destinado a la celebración de ritos por parte de los habitantes de Ulaca. Los Betones, siempre atentos a los signos de la naturaleza, habrían encontrado en esta formación una conexión con lo divino, un punto de enlace entre el mundo terrenal y las fuerzas superiores. Los antiguos Betones no solo construyeron sus hogares y defensas en Ulaca. También edificaron un mundo espiritual rico y complejo. La roca, con su imponente presencia, habría sido testigo de numerosas ceremonias. Imaginar a los habitantes reunidos alrededor de la piedra, en un ambiente cargado de misticismo, nos transporta a un tiempo donde cada aspecto de la vida estaba imbuido de sacralidad. Podemos visualizar a los sacerdotes llevando a cabo rituales para honrar a sus deidades, buscando protección, favor o interpretando los mensajes del más allá. La roca se convertía así en un altar natural, un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban. Estos ritos, llenos de simbolismo y significación, habrían reforzado la cohesión social y la identidad cultural de los Betones.
Hoy, al visitar Ulaka, los viajeros pueden aún sentir la poderosa presencia de estas piedras sagradas. El recorrido hasta el castro, pasando por estas formaciones, no solo es un viaje físico sino también espiritual. Cada paso nos acerca más a comprender cómo los vetones veían su mundo y su lugar dentro de él. La piedra que hoy contemplamos, con su forma peculiar y su ubicación, sigue siendo un testimonio mudo pero elocuente de la rica vida religiosa de Ulaka. Al acercarse al castro de Ulaka, uno no puede evitar sentirse transportado a una época de guerreros y estrategias defensivas ingeniosas. El castro, asentado sobre un escarpado cerro, no solo aprovechaba la altura para dominar visualmente el territorio, sino que también estaba magistralmente fortificado para resistir ataques y proteger a sus habitantes. El contexto histórico anterior a la conquista romana estuvo marcado por la ocupación de lugares altos con accesos difíciles, ideales para controlar las vías de comunicación y el territorio circundante. En este escenario, Ulaka se erigió como un baluarte imponente, con murallas que no solo servían como defensas, sino también como símbolos de poder y prestigio. El acceso a Ulaka desde cualquier dirección era un desafío. Particularmente, la entrada por el noroeste estaba fortificada con dos líneas de defensas consecutivas, diseñadas para desgastar al enemigo antes de llegar a las murallas principales. Este sistema defensivo, minuciosamente calculado, no solo complicaba el avance del atacante, sino que también aprovechaba la topografía escarpada del terreno para maximizar su eficacia. La puerta de entrada del castro era mucho más que un simple acceso. Era una trampa estratégica para cualquier invasor. Diseñada con una serie de barreras y puntos de control, la puerta canalizaba a los atacantes en un embudo mortal donde eran vulnerables a los defensores ubicados en posiciones elevadas. Este diseño obligaba a los enemigos a avanzar en fila, reduciendo su capacidad de maniobra y facilitando la defensa. La muralla principal de Ulaka, una formidable estructura defensiva, estaba reforzada por una barbicana interior que creaba un espacio de 7.600 metros cuadrados entre ambas. Esta disposición permitía atrapar al enemigo entre dos líneas de defensa, haciendo su avance aún más peligroso y complicado. Una segunda barbicana, situada en la zona de la puerta, tenía una forma de embudo que facilitaba la defensa desde múltiples ángulos. Este diseño no solo aprovechaba la presencia de una torre defensiva, sino que también utilizaba la pendiente del terreno para aumentar la efectividad de los defensores. Cualquier intento de penetrar en el castro se convertía en una tarea hercúlea, que exigía al enemigo una gran cantidad de recursos y tiempo. Atacar el castro de Ulaka no era una tarea sencilla. Las fortificaciones, diseñadas con una precisión casi moderna, requerían a los atacantes enfrentar una serie de obstáculos cuidadosamente planeados. Los vetones, con su profundo conocimiento del terreno y habilidades de ingeniería, construyeron un refugio que era tanto una defensa impenetrable como un símbolo de su determinación y resistencia. Hoy, al caminar entre los restos de las murallas y contemplar la puerta de entrada, es fácil imaginar a los defensores de Ulaka vigilando desde las alturas, preparados para proteger su hogar contra cualquier invasor. Las piedras aún conservan el eco de las batallas pasadas y nos recuerdan la valentía y el ingenio de aquellos que alguna vez llamaron a Ulaka su hogar. Ulaka, más que un yacimiento arqueológico, es un lugar para detenerse y contemplar, para dejar que la historia nos hable a través de sus piedras y comprender la grandeza de aquellos que vivieron allí. Un paseo por este castro es una invitación a amar y respetar la historia, descubriendo innumerables detalles que nos conectan con un pasado fascinante.